ya ahora aumentan, ya, ahora ya no tienen. Ahora son un número dentro de un grupo para cumplir unas normas que se les imponen, y si no cumplen esas normas van a ir las cosas a peor. Pero fijaros que, hablando de centros de tutela, yo os hablo, y os lo digo, no voy a hablar de Guantánamo, voy a hablar de aquí. Nosotros denunciamos un centro en Madrid y lo llevamos a fiscalía porque un chaval decía, pues, cómo lo metían en un cuarto desnudo, con un camastro en el suelo, esposado a los hierros de detrás de la cama, encintadas las piernas con cinta de embalaje, y que así hacían a él y a sus compañeros, y así a veces los tenían días, días dentro de ese. A veces se hacían su propia necesidad en el colchón. Por orinar por la ventana, porque picando la puerta, como dicen ellos, no les sacaban, pues otro parte y más tiempo encerrados. En esa situación que nosotros denunciamos, la fiscalía fue a investigarlo y pilló por sorpresa y vio y comprobó que todos los datos eran verdad. Entonces, instan a la Comunidad de Madrid y cierran ese centro y otros dos centros que llevaba a la misma organización de Madrid. Cerraron tres centros. Se instruyó un expediente, un juzgado de instrucción, del juez de instrucción de Villalba, y el juez tardó un año y pico en instrucción, después de tomar declaración a todo el mundo, a los educadores, a los directores del centro, bueno, a los funcionarios, a los chavales, a todo el mundo, decide que haya habido torturas en ese centro. Y el juez dictamina en un auto, hay torturas. Pero, como es un centro concertado, como no son funcionarios públicos los que llevan ese centro, sino que es concertado y es, depende de la Comunidad de Madrid, pero los que lo llevan no son funcionarios públicos, entonces no se puede dictaminar como tortura. Y entonces decide pasarlo a falta, no a delito. No constituye un delito, sino una falta. Nosotros recurrimos ese auto, pasa a la Audiencia de Madrid, y la Audiencia de Madrid resuelve, espera resolver, ha tardado muchísimo tiempo porque lo resuelve cuando se ha aprobado el nuevo reglamento dictaminante de la ley 5 de 2000 de la ley penal del menor, y entonces en el reglamento se consagran esas prácticas que el juez había decidido que eran torturas, se consagran esas prácticas, o sea, se pueden utilizar las defensas de goma. Llaman defensas, yo lo llamo instrumentos agresivos, porque en mi parroquia hace un mes y pico entraron 22 policías con sus defensas, con sus instrumentos agresivos, con porras, y apalear. Estuvieron persiguiendo a chavalillos marroquíes en mi parroquia, habíamos tenido una fiesta, habíamos estado ahí, se habían quedado unos cuantos recogiendo, y entran a las 2 y 10 de la mañana. Me llaman corriendo, yo ya me he ido a casa. Cuando llego, hay 5 coches de policía, digo 8 coches de policía y 22 agentes de policía dentro de la parroquia, y están, sujetaron a los chavales en el suelo, estuvieron. Lo menos que les llamaron fue moros de mierda. Y escupían en el suelo y decían, me cago en tu alado. Este era el trato a unos chavales. El trato, yo los escribimos en una carta al sentido que me decíamos, que ya que hablaban de la alianza de civilizaciones que educaran, que enseñaran a las fuerzas de esto, a lo que era la alianza de civilizaciones, que decían ellos que hacían unos moros metidos en un templo cristiano. Esto es una historia, eso es, vamos, que ha ocurrido hace 3 años y medio en Madrid. Entonces, se consagra en el reglamento de menores la tortura, porque se les puede ya esposar a la cama con instrumentos mecánicos, pone la ley, el reglamento, y se les puede utilizar las defensas de goma y demás. ¿Para qué tanto si hoy ya está legalizada la tortura? Y se puede tratar así a los niños, a los menores. Y porque son muy violentos, en mi casa han vivido muy violentos, y llevo 26 años viviendo con ellos. Jamás yo he tenido que emplear ningún instrumento de fuego. Nunca. Muy violentos. Y digo muy violentos porque a veces me han puesto una pistola aquí, un cuchillo aquí, me han tenido en su... Es en esa prueba, a ver hasta dónde la capacidad de aguante, a ver hasta dónde estás con ellos, a ver, no sé, porque efectivamente ponen una prueba, porque como todo el perro también, que ha salido apareado, tiene un nuevo dueño que le empieza a tratar bien, pero en principio desconfía.
se tarda mucho en hacer que ese perro, ese animal, recupere la confianza en el nuevo dueño, digamos, ¿no? Pues algo así es con los chavales. Tarda mucho en confiar con que alguien de verdad les vaya a ayudar, a dar seguridad, a estar con ellos y a decir, podéis y vamos a seguir juntos adelante. No. Todo el instrumento que se emplea con ellos, y se habla en la ley del interés del menor, es instrumento represivo. Leed el catálogo del reglamento de lo que son faltas graves, muy graves y faltas leves. En algunos centros te ponen, pues tirarse un pedo es una falta, y entonces eso tiene una sanción, y eso es quitarle pues el tiempo de o eructar, o a los chavales de la calle de repente. Yo me acuerdo una vez que le decía a un chaval que bebía con el agua de la botella, no de la jarra, le dije, echarle en un vaso. ¿No vas a enseñar educación? Salto corriendo y digo, no, pero tienes hepatitis y para que no contagies a tus compañeros o esto. Pero, aun eso, cuesta. ¿Por qué? Porque es una actitud lenta, paulatina, y tiene que pues andar en el rodaje. Nosotros tenemos datos de torturas en los centros en todas las comunidades autónomas, de malos tratos. Como hoy se consagra este reglamento, pues ahora ya no se decalan, pero esto se hace con los chavalitos. Se hace con los canarios. En Andalucía, los chavales de centros escribiendo cartas angustiosas de cómo se les trata y pidiendo, por favor, que tengan otra alternativa de trato. Esto ocurre, no lo vemos, no hacemos reflexiones sobre ello, no hacemos reflexiones sobre sus miedos, no hacemos reflexiones sobre sus inseguridades, solo hablamos de nuestra seguridad y ahora decimos que los niños son peligrosos. Maestros teniendo miedo a los niños en los colegios, padres teniendo miedo a sus hijos. Algo muy raro ha pasado en nuestra sociedad para que lleguemos a esto. En mi infancia, al menos, jamás vi que un adulto tuviera miedo de un niño. Sí teníamos los niños miedos de los adultos y respeto. Y nos lo habían dado. Teníamos. Y hoy ha cambiado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué es así? ¿Sabéis cuánto cuesta un niño día en un centro de menores? ¿Cuánto cuesta económicamente? O sea, ¿qué paga el Estado a un centro de menores por tener los niños? Niño día, el que menos, os hablo en pesetas, que no. El que menos, 45.000 pesetas. Hasta centros que son 85.000, 88.000, como el centro de Rosales en Madrid, por ejemplo. Niño día. Yo vivo en mi casa, que vivimos 10 o 11 con 300.000 pesetas al mes. No llega muy bien, que tenemos que buscar más las habichuelas, pero vamos. Pero si nos dieran a una familia que le dieran pues un niño día, 45.000 pesetas, vamos, el niño probablemente pues no iba a tener muchas necesidades de mucho más, ni la familia entera, porque con 45.000 pesetas diarias iban a poder vivir bastante bien. Hay muchos intereses de tipo político-económico detrás, porque el interés político, yo digo, es el control de población, el tener una población sujeta por el miedo. La droga ya vino a ser como factor adormecedera de una juventud potencialmente luchadora. Cuando nacía en los años 80, era curiosamente en nuestros barrios, aquí en Pontevedra, entraba en una juventud la heroína, que era pues acabar, dejar tranquila a una juventud y perder su propia militancia y su propia lucha. Los niños luchadores se convirtieron, o sea, cayeron en la trampa de las drogas. Se tendió esa trampa para ellos. Lo que ha habido detrás, económicamente, ha sido un potencial tremendo. ¿Y cuánta gente hoy está viviendo de los niños? ¿Cuánta gente hoy está viviendo de los niños? Mirad todo lo que está creado, mirad el centro, lo que significa. Los centros de menores hoy, llevados por ONGs, fundaciones o demás, tienen toda la la dirección, el mantenimiento del centro, todo depende de ellos. Son como multinacionales que llevan la seguridad del centro, con sus propias empresas de seguridad, la manutención del centro, el mantenimiento de los chavales, todo eso es
la construcción incluso, es un dineral el que estas organizaciones se llevan, viviendo de los niños. ¿Cuántos técnicos y profesionales hoy viviendo de los niños? Pero ¿cuánta gente controlando? ¿Cómo los servicios sociales controlando a las familias? Yo creo que tendríamos que hacer, y más si no fuera como este, una reflexión sobre esto. Se pueden, cuando nosotros, que yo he sido de los que grita mucho abajo los muros de las prisiones, abajo los muros de las prisiones no sirven para nada, para destrozar vidas, pero no para cambiar nada. Y cada vez más gente entrando en prisiones, haciéndose más centros, y esto pues algo sin fin, sin por qué. No podemos tener un poco más de imaginación y hacer más cosas. En todos estos años, en nuestro barrio, que hemos podido organizar, es un movimiento, no es una institución, ¿no? Es un movimiento de gente que va descubriendo que pueden ser alternativas y ayudar alternativas, a ser alternativas para los chavales. ¿Cómo? Abriendo sus casas. Muchos de los chavales de los que hablo viven en nuestras casas. En mi casa viven, pero también en casas de las madres, de los grupos de madres, en casa de algún abogado, en casa de algún juez, en sus casas, con sus llaves, con su esto. Y empiezan a tener una relación de grupo amplio, un grupo donde hay adultos, donde hay, pero que todos estamos con ellos y tratando de que puedan salir adelante. Generando autoempleo, si podemos, si ellos son capaces de entrar en un trabajo normativo, normal, y eso pues animarles, si no son capaces, pues hacer algo en autoempleo, pero que ellos mismos lo autogobiernen y puedan sacarlo adelante y se sientan importantes, protagonistas, porque son capaces de hacer algo y trabajar. ¿Esto se puede hacer en los barrios? Sí, se puede hacer en los barrios. Bastaría abrirnos un poco a estas situaciones. No pensar que nos lo van a arreglar especialistas, que nos lo van a arreglar, no es por ahí donde nos lo van a arreglar. Hemos visto en tantos años que no nos lo han arreglado y hemos visto que cada día está peor la situación. Pues es hacer un esfuerzo un poco más solidario. Hay gente que se puede que se mueve en este campo bien con estos chavales. Es apoyar esas iniciativas y es hacer que los chavales recuperen la confianza. Y recuperen la confianza en el adulto y recuperen la confianza porque alguien se deja atrapar por ellos y se deja contaminar. Si los queremos siempre sacar fuera de nuestros espacios, no conseguimos más que tener unos vetos donde cada día la situación va a ir a peor. Si a un chaval le sigue tratando más represivamente cada día se volverá el chaval peor. Cada día se verá más sin salidas, cada día más angustiado y cada día, y en muchos casos, más autosuicida. Planteo que sí se pueden, que es una manera de funcionar distinta. Si tuviéramos a lo mejor el juez de barrio, el fiscal de barrio, si pudiéramos dentro de un grupo ver pues, una situación, cómo llevarla a cabo, no controlando a las familias, sino ayudando a las familias, que es muy distinto. Es muy distinto controlar que ayudar, como actúa a mí, pues hasta los vecinos podían echar una mano, los primos, tíos, un poco recuperar lo que es la esencia humana dentro de nuestros propios actos. Pero sí, hemos dejado vender el coco por la inseguridad y por el miedo. Y si nosotros tenemos miedo y no lo superamos, y si decimos que son chavales, que no sé qué, si no entramos un poco en su piel, no tenemos que irnos muy lejos para descubrir lo que ocurre, para sentirnos, para pensar que vamos a luchar por la justicia, clamando contra las injusticias que se cometen por ahí en tantos sitios. Busquémoslas de aquí cerca y a lo mejor, viéndolas de aquí cerca, entendemos mucho más y podemos encontrar que es más fácil llevarlo y solucionar un poco. Nada más, gracias. Bueno, buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Bueno, primero hay que decir que también es una responsabilidad especial estar hoy aquí, parte flanqueado, sin eliminación de flanco, porque se cubre las costas por ambos lados, pues estoy flanqueado aquí por dos amigos,
dos personas que verdaderamente pueden transmitiros y hablaros de un montón de realidades, ¿no? Entonces, una responsabilidad especial, bueno, ante todo, que me siento muy orgulloso, ¿no? Así. Bueno, yo vengo aquí a... creo que me toca hablar último, ¿no? Entonces, eso también es un privilegio. O último que pasa a escoba va atopando los pesos que quedan en un salón, en butacons, va cogiendo aquellas cosas que quedaron sin concretar, las que quedaron ciscadas. También o último puede ver el resultado final, ¿no? Los últimos que pueden mirar las batallas, pues saben que engaña o que perde, ¿no? Hay gente que, como empieza muy pronto, no llega a saber nunca cales son os resultados das cousas. Entón, nese privilexio, eu vos quería falar da violencia invisible, ¿no? E primeiro, antes disso, unha pequena reflexión, ¿no? Xa que estamos utilizando as palabras e estamos rodeados de persoas que a súa vez viven rodeados de libros e de ideas. Nos parece que non se pode enterrar por máis tempo aqueles conceptos que nos supoñen unha agresión, un ataque, e camuflalos e pegalos de palabras bonitas. Me explico. Os encontros que estáis celebrando aquí se chaman filosofía e violencia. Filosofía é algo que nos permite respirar, é algo que nos fai seres humanos, ¿no? A violencia é o efecto contrario, porque rompe a nosa dignidade, o que nos deshumaniza, ¿no? Nos estamos sufrindo, os colectivos e as persoas que, bueno, participamos en foros. Llevamos tres días de xira con Enrique por Galiza. Estamos sufrindo un enterre, nos están enterrando as palabras, ¿no? O sea, estamos ante foros moi distintos, de 5 persoas, de 300 persoas, ¿no? E sempre que se nos pide que falemos, se nos pon a palabra adiante, ou ás veces aquí atrás, como hoxe, creo que está posto detrás, ¿no? Sin percatarnos de que ese punto de arranque, ese punto de partida, do que teríamos que falar, e moitas das veces xa nos castra, xa nos impide dar un paso adiante. Me explico. Fai pouco, e estaba pasando aquí o compañeiro un programa dunha charla que vamos a dar a Benidorm. A conferencia se chamaba, e, bueno, teño aquí a prova documental, A prisión, unha oportunidade para a salud. Entón, antes de falar, teníamos unha xa de cousas de que falar, pero antes de falar, a teníamos posto aquí adiante, o letreiro, que ponía eso. Entón, salí para fora a mirar, e logo me veía, non? Bueno, como eu non son crego, ainda non estou acostumbrado a estar nunha mesa que ten moitas cousas por diante. Entón, eu dicía, como vou estar falando se aquí, en realidade, a meta, non? Que sería como os deportistas, eso é a meta onde eu teño que chegar, non? E dar por boa ese pedido. La prisión, una oportunidad de cambio para la salud. O sea, la prisión es como un balneario, desde la prisión. Curiosamente, y no es una crítica destructiva, sino una reflexión para contribuir con las cosas que organicemos, que ya tenemos que dar a lo que pretendamos hacer fuerza y respuesta. Yo creo que no se puede titular nunca nada que tenga que ver con violencia, sino va implícito a nuestro rexeitamento, a nuestra respuesta. Yo creo que tenemos que hablar hoy sí que de respuesta frente a violencia, de respuesta filosófica frente a violencia, pero como mínimo no dar por vos que ese término durma pegado a otro término bonito. A salud, que es algo que nos vaya a estar vivos, no puede estar vencellada a cadena. A filosofía no puede estar vencellada as palabras. É moi importante, porque se non acabamos facendo rutinario o falar, acabamos pois tomando como quen vai unha película de medo, non? Colles o programa e dices, a ver, que ti que te gustan, de medo ou cómicas? De medo, bueno, pois vamos a de Enrique de Castro e Fran del Bueno. Non, a mí me gustan máis cómicas, pois vamos a la outra. A mí me gustan máis de guerra, pois vamos a detalle. Non. Non porque as palabras se gastan, as palabras se pronuncian unha vez, van por este auditorio, entran nas vosas orellas, pero se gastan, se pervirten, se destruen, ¿no?
Entonces, es importante que esa fuerza no se arrebate, porque nos estamos a nos mismas diciendo que no tenemos respuesta, que no tenemos capacidad. Entonces, acabarían siendo las charlas, los coloquios, los debates, pues biografías no autorizadas, o esformas, o cosas, pero no una respuesta, una reflexión. Creo que hay un término lingüístico que resume esto que yo digo. No lo sé exactamente, pero es dar fuerza a palabra, y que a palabra sea quien arrastre o resto. El término no lo sé, y el concepto sí. Bueno, yo, en ese contexto, pues quería hablar de la violencia invisible y, obviamente, esperar que esta desaparezca, porque simplemente visibilizándola, poniendo aquí con estos focos que nos están dando una chea de luz en la cara, como mínimo, ya hoy por la tarde dejará de ser invisible, será visible, va a deslevar para las vuestras casas. Y esperemos que podamos hablar, actuar, organizarnos, responder ante estas cosas, ya como algo propio, ya como algo nuestro, ya está bien de repetir siempre la misma, o mismo choque. Bueno, ¿por qué violencia invisible, no? La verdad que no era pretender, si os fijáis de todo el choñiño este, está cheo de la palabra violencia por todos los lados, pon de todo, educativa, de lenguaje, de género, física, económica, estoy mirando muchas aquí. Digamos, no pretendíamos buscar una más, sino reflexionar como aquí, en la nuestra vida diaria, esta violencia invisible, porque incluso, tristemente, hasta un concepto y una realidad que no conocemos. ¿Por qué? Yo tengo, ya que iba a estar ante gente que es muy estructurada a la hora de conceptuar, leer, explicar, izquierda, derecha. Yo tengo a miña derecha, Enrique, que a cara a vos está a vos a izquierda, ¿no? Pues, nos decimos, o nuestro colectivo, forma parte de la Asociación de Presos, nos decimos, no lo digo yo, que una violencia invisible, primero, porque no existe. No existe porque no la conocemos. Porque no la conocemos es como cando, cando labrego. Aquel que no se llevaba a comer porque no trabajaba y no trabajaba porque total, para lo que valía, ¿no? Pues eso mismo, no existe porque no la conocemos, no la podemos combatir. No la podemos combatir y por eso no tenemos explicación. Por no tener explicación no hay responsabilidad, porque no hay responsabilidad no hay respuesta, y porque no hay respuesta no hay debate, y por lo tanto no se puede eliminar. Entonces, la violencia que os voy a hablar yo responde a algo, no es casual, ¿no? Responde ao peor das opresións, que é a opresión sutil, a opresión escura, a opresión latente, a opresión que está aí. En todas as cousas que dixo Enrique, eu entendo que e pedí expresamente que falara antes. Porque todas as cousas que el dixo, obviamente, está esa violencia invisible. Se visibiliza no acto de Arenal, en Vallecas, no esforzo diario, ¿no? Pero, obviamente, hai unha latencia. O alcalde, a alcaldesa de Madrid, ou as persoas responsables saben que existen, saben que está latente, máis non fan nada. De feito, falamos onte, paseando por Santiago, o curioso é que en moitas ocasións é absolutamente vertixinoso saber que a resposta sería algo moi sinxelo, algo como responder onte, pasemos pola rúa Cervantes, e eu lle dicía a Enrique de que estaba ali todo o grupúsculo, non do problemático, sino do problema, e que era algo tan sinxelo como parar, decía él, parar. Entón, un pouco o que temos que empezar é a poñer as gafas. Teño anotado por aquí gafas, é algo que nos, de feito, acabaremos sendo as charlas con gafas. As gafas como as de, como as que utilizan en Misión Imposible 2, esta de chon 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 chon, que de repente te pones as gafas e empezas a ver o rayo láser que hai diante, non? Ante invisibilidade necesitamos gafas que nos permitan ver que é o que temos diante. Supostamente, eu vivo nunha cidade que a xente bota 5 anos mercando unhas gafas e ponen os anteollos e escorreixen a hipermetropía, a miopía, o astigmatismo. Esas gafas da cultura, do conhecimento, da crítica, supostamente, e os fan ver máis. Eu o conservo é que jastan a vista. E en Santiago, cada vez, as persoas, polo menos, é a crítica que fago, son máis cegas, teñen máis conciencia, leen máis libros, saben máis cousas, pero cada vez son máis cegas, incluso
son las que les contribuyen a esa invisibilidad. Si no, no se entiende de otra manera que tendo 36.000 estudiantes y estudiantas, trabajadores sociales, abogados y no sé qué, a rúas tenían que olir a flores, tenía que haber médicos de atención en cada esquina, xente que pensara, arquitectura, tenía que ser o renacimiento. Y curiosamente parece a Edad Media. Bueno, no puedo decir nada nuevo de que qué suponga violencia, ¿no? Sí, verbalizado, o sea, nada nuevo porque va implícito, y sobre todo, bueno, me sigo refrendando a lo que decía un compañero. Violencia, poder, imposición, ruptura de la convivencia, destrucción, y sobre todo para nós una palabra que xogamos moito con ela, ¿no? Que resumiría o noso intento, dignidade. ¿No? A violencia é a dignidade desaparece, xa non está. Eu si pediría de que esas gafas buscaran a violencia en aqueles sitios onde pensamos que non existe. Temos demasiados GPS para indicar onde está a violencia. Se nos di que está no fútbol, se nos di que está no deporte. Pero verdaderamente a violencia reside, durme, como Leviatán, en outros sitios. E moitas veces na nosa propia almofada ou na nosa propia concepción do mundo. Bueno, tiña pensado leeros unha poesía, pero como onte presentamos un libro, fixemos un... Eu creo que ten que salir nas efemérides. Presentamos un libro, sintero libro. Na casa cantada. Outro día dimos facer un programa de radio e sintera a sintonía. Entón, non sei se vai polo mesmo camiño, non? Entón, eu sei se vos iba a ler unha poesía, pero non a teño, claro. Entón, é un pouco complicado, non? Nos tamén nos preguntaban dentro desta invisibilidade, por que desta invisibilidad e en que nos sentíamos identificados e identificadas, casi sempre salía a palabra que puse aquí, os nadies. Os ningués. Pois a poesía era de Eduardo Galeano, que dicía os nadies, os fillos de nada, os dueños de nada, os nadies, os ningunos, os ninguneados, vivindo a vida, morrendo a morte, os nades que non teñen cara senón brazos, que non teñen cultura senón folclore, que non teñen lingua senón dialecto, os nades, os fillos de nada, os dueños de nadie, os nades que custa menos que a bala que os mata. Esta, parecía que esta poesía de Eduardo Galeano estaba dedicada aos nenos e as nenas das que levo falando tres días, Enrique, ¿no? Eu, cada vez que estaba falando das pistolas de centros de persoas, parecía que Enrique, que Eduardo Galeano escribiu esta poesía a xente de Vallecas e a xente da Casa Encantada, así como Mandini nos escribiu a nosa melodía do programa de Señor Arturo, como para nunca. Nos partimos desa premisa, os nades, as nades, non valemos absolutamente nada, nin menos que a bala que os mata. Bueno, pois, en ese contexto, pois, poñamos luz e taquígrafos. Ponemos os focos potentes e abrimos o microscopio para ver onde está algunhas desas violencias. Isto non deixa de ser unha cronoloxía desde a perspectiva limitada de unha persoa, pero te seguro que a vosa experiencia e o vosso intelecto pode proxetala sobre moitísimas máis cousas. O facía aquí unha cronografía e lle pusemos números. Logo me percataba de que había que ir entrando, non? Porque a destrucción é tan dura e a violencia é tan forte que hai que facer, incluso, para explicarla como o peckinpah, creo que era o de que pegaba un tiro e saltaba toda o sangue, ¿no? Era este, ¿no? Ele dicía que había que... Era peckinpah, ¿no? Dicía, bueno, el tipo que no, se abre e empeza a película, sale un, fai, pum, 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 cuatro tiros toda a cara, etc. Bueno, eu fago para que se vayan acostumbando. Bueno, non xa non o podemos facer. Nos, antes falábamos así da violencia, que aquí estaba puro incluso na nosa resposta, e o que víamos era que o único que conseguíamos era medo ante tanta violencia. Entón, vola vou a ir dando un pouco. A primeira da que quería falar era a violencia como exclusión, ¿no? A violencia como exclusión supón a día de hoxe pues, unha situación que relatou moi ben Enrique. Persoas sin traballo, persoas en vivenda,
persoas en acceso a la edad de bienestar, persoas en situación de abandono, da infancia. Esta violencia non é simplemente así xenérica, non? Sino que ten unha concreción específica, non? Por un lado, se coñece perfectamente, que non vos conten o conto de que non saben onde están os problemas, de cales son, saben perfectamente porque hai unha bolsa de pobreza, saben perfectamente porque a xente non chega a fin de mes, saben perfectamente as necesidades de vivenda. Eso se sabe. Eu son dun barrio onde botamos moito tempo pensando que o que nos pasaba era de casualidade, porque non o tiñan previsto. Votaron en construir o primeiro centro comercial, ou unha panadería, e contaba Enrique estes días 11 anos, desde que se abriu o barrio hasta que se construiu a primeira panadería. E sempre pensamos que foi unha cuestión de casualidade. O paso do tempo nos fixo ver de que foi unha premeditación, se sabía que cal iba a ser o resultado. Vos digo que se sabe isto porque na actuación se demostra. Eu creo que a mellor maneira de demostrar isto non son con datos macroeconómicos, non podía decir en cada un deles cantas persoas sin traballo, cantas persoas sin infravivenda, cantas persoas viven por debaixo do acceso á sociedade de benestar, o que se diría o umbral de pobreza, cantas persoas viven en violencia, pero eu creo que o número non vos vai servir máis que para saber o aforo do Santiago Bernabéu, se non estás ali, o sea, o número non vale para moito, non? Pero si, sí, a praxis, o fáctico, eso que acontece, non? E teña aquí reservado dous casos específicos, non? E aquí compañeros e compañeras de Compostela que os coñecen perfectamente. Para que vos fagades unha idea da violencia institucional, pero invisible, existe algo que se chama ignorancia e que na institución se chama negligencia. Bueno, pois, nos detectamos que se está aplicando as medidas correctoras de toda esta situación con unha absoluta negligencia e ignorancia por parte dos poderes públicos que están levando a situacións acuciantes. Un dos casos de un compañero que se chama Marcos Montero, compañero de Compostela, que esta persoa veña de percibir unha prestación non contributiva durante moito tempo. Tiña máis do 65% de minusvalía. Si observades o seu expediente administrativo, podes comprobar con horror, porque non se pode dicir de outra maneira, cando se ella revisa a súa circunstancia modificativa, a súa circunstancia da valoración de minusvalía, por mor dun cambio legislativo, cambiou un real decreto de minusvalías, se pasou de niveles superiores ao 75% de minusvalía, o sea, era unha persoa minusválida, e que a nova lei, que as novas gafas, que a ignorancia que dá esas novas gafas, pasou a ter o 45%. O máis grave non é só isto, sino foi a actuación por parte dos servicios sociais do Concello de Santiago de Compostela, incluso de persoas específicas e da responsable dese departamento. Por qué? Porque se aquietaron, eso significa que se permaneceron como estatuas de sal frente a esta circunstancia, quere dicir que non nos recurrió. Este era o caso de Marcos Muniz Otero. En Compostela, unha muller, en este caso non diría seu nome, para preservar a súa intimidade, foi agredida polo seu compañeiro repetidas veces nun período do ano 98-2001. Existe outra lei por aí que protexe as vítimas de violencia que lle din eles doméstica, que dicimos nos de xénero, e a protexe desde o punto de vista económico, social, judicial, etc. que se incardina con outra lei que é a renta activa de inserción social. Esta renta, para que os facades unha idea, ten un artigo que te regalan co BOE un rotulador amarelo para subrayar. Ten un artigo que pon que todas as mulleres que sufran, e así de paso xa lo digo, que todas as mulleres que sufran violencia de xénero, sin edie, que me diría unha amiga que non está enseñando latín, e sin prazo, teñen dereito de acceso a esa pensión. O único que teñen que acreditar é que se produciu a circunstancia de violencia de xénero. Non existe ningún outro requisito a maiores. Non se ten que estar dos anos no paro, etc. Bueno, pois a resposta horrorosa, negligente, increíble dos servicios sociais e do Instituto Nacional de Emprego foi decir que non acreditaba por medio de unha sentencia condenatoria que recibiu os golpes, que recibiu os malos tratos, os insultos e as vexacións. En ambos casos impugnamos, en ambos casos recurrimos e particularmente no da compañeira, unha compañeira que desde aquí mandamos un saludo, foi a defendela ante a xurisdición do social
e conseguiu en un período de 24 horas unha sentencia condenatoria contra a administración e que se lle pagaran 7.800 euros. Por que estes dous casos? Porque son a punta do iceberg. Detrás de cada un destes casos hai centos de casos, documentacións de un a un de neglixencia, de parálisis, de falta de resposta por parte da administración, de circulares internas que din non respondas, non recurras, trágate, cómete ese papel, que non vamos a soltar eses cartos. De feito, se les ensina na Escola Galega de Administración Pública a denegar por criterio. Eu estaba presente nun deses cursos e dice, bueno, o primeiro que hai que facer é denegar por criterio porque así eliminamos as persoas indecisas e tal. Eso é unha neglixencia máxima. É deixar alguén como minusvalía sen cobertura social, sin protección social, e deixar alguén con situación de maltrato e violencia sen protección. Poño esos exemplos, como podría estar poñendo centos de miles, podría dar a volta a cinta, podría subir aquí as compañeras, estaríamos día, non unha semana de filosofía, estaríamos un ano, e dentro de un ano mellor remataríamos coas. Eso nos lle dicimos a exclusión como violencia. Non? Fillo, primo, irmán, ou prima, curmá, ou familiar desta exclusión, para nós hai outra que vive moi cercana a esta, non? E da que se dan sobrados exemplos a diario, invisibles aos nosos ollos. Claro, non dixen a palabra invisible, aquí teño que ter en todos invisible, claro. Creo que se entende que non presentar un escrito é que non recen a estadística, creo que se entende isto. Que non lle des unha resposta inteligente significa que non existe ese problema. O sea, a Oficina da Administración, Marcos Munín e a outra compañeira non existen, non son un problema e, polo tanto, non hai unha resposta para eles. Pero esa falta de actuación é unha actuación violenta porque te fai desaparecer como cidadán. No mesmo sentido, pero increchendo, seríamos na película de medo, xa acercándonos á casa do horror, xa subindo as escaleras que cruxen, temos a criminalización como violencia. A criminalización é un tipo de spray, eu non sei se spray, desodorante ou algo así, que espele un olor. É algo que cheira. O sea, un cheiro mal. Eso é algo que temos. Non? Temos unhas glándulas cada persoa que estamos aquí, e hai unhas que dan uns bons cheiros e outras que dan uns mal cheiros. Non sabemos cales son os criterios que siguen para clasificar estes cheiros, pero si sí sabemos que nesos cheiran, non? Os cheiran, pois, os funcionarios das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, non? Que ulen como se foran cans de caza, ulen e siguen este rastro. É algo invisible, eu non achego a saber que Enrique é un experto na materia, se habría perfectamente da xente que está aquí que cheira e que non. Que provoca eso? Bueno, pois esa invisibilidade da violencia provoca, pois, teño anotado aquí algunhas cousiñas, rexistros, cacheos, limpeza étnica. Rexistros, poñía aquí un 18, temos documentado de hasta 18 rexistros nunha mesma tarde na Praza de Cervantes de Santiago de Compostela, con desnudo integral, manoseo de os genitais, exhibición dos seus genitais ao resto dos asentes, hasta 18 vestes nunha tarde. Criminalización, violencia expresa, violencia física, sí, é o home, a muller, frente ao resto da sociedade, é marcada. Esta é a lebre, este é o zorro que hai que cazar, se está dicindo. Esta é a persoa mala. Alguén señala, marca, apunta, dispara e foco. Limpeza étnica, pois sí, pois porque se está producindo ata que marchou o alcalde da Coruña, o señor Paco Vázquez e Compostela, o señor Sánchez Bugallo, de plans premeditados polo mal chamados consellos de seguridade, que hoxe chamarei de seguridade porque a mí me provoca un medo horroroso, de indicar en que zonas da cidade, en que zonas da vila se pode estar, que servicios, que arquitectura, que bocadillos, que rúas poden pisar os que espilen ese olor e os que non. Eso se chama limpeza. E logo as sancións que se provocan. As sancións é retorcer, constreñir. Había estamos por outro día, alguén preguntaba cal era a traducción de castelán ou galego, como andamos moito con esas cousas. Había da premio, non? Eu dicía, creo que non se van a entender se dices constreñir, apremiar, apretar, apretar de aí as costillas. É eso, é que se sanciona. Non?
Os ponho dos exemplos. A ignorancia, a deixarez, a irresponsabilidade. Recentemente tuvimos que chamar a un abogado por teléfono para preguntarle por a sanción que lle meteron un amigo dos de verdad, un compañero do barrio, que por desgracia está mal. Él ve pasar a vida como se fora, en vez de a 25 frames por segundo, a 12. Lle vai máis lenta a vida. E lle meteron unha sanción por levar unha navalla para pelar unha mazá. Lle chamamos o abogado este para mirar como iba a resposta frente a esa sanción. A resposta intelectual, a inteligencia, o título de licenciado ou licenciada en Dereito frente a eso. Bueno, a resposta foi absolutamente alucinante, a que o abogado dixo: pero si este hombre non tiene medios económicos, pa que vas facer o recurso? Non lle cobran. Por moito que queran cobrar, lle cobran porque non teñen onde cobrar. Dice, pero eso é unha cousa, e outra cousa é que merece a sanción. Dice, a sanción a merece quen a merece. Outra cousa é o resultado da sanción. Dice, pero terá que ver en algo a verdade, non? Si é certo ou si non. Dice, non, ten que ver no resultado final. Entón, con esa mesma regla de tres, obviamente non habría nin que recurrir nada, nin presentar ningún papel de estranxería a xente que acaba de chegar do Congo, nin articular ninguna resposta. Esa decisión unilateral e arbitraria da persoa designada polo Conxello Xeral da Abogacía para a Defensa dun Cidadán supón unha violencia institucional de grado máximo. Porque é a persoa que che defende, a que decide coller a flecha de Guillermo Tell, darlle a volta, en vez de atravesar a manzá, atravesarse a ti. É quen te defende, o teu escudo. Os imaginades o señor dos anéis, cando salga ali, todos pelexando que os escudos desapareceran. Que quen te defende, te ataque. Pois ese é o proceso. Eso está en calquera cultura denostado, en calquera cultura repudiado. Todo o mundo repudiaría aquel que non defende en este caso o máis débil. A outra que vos poñía de exemplo, que de feito a levaba encima, porque cando íbamos a comer en Cervantes, veu Vicente e a entregou, teño un testigo de cargo aquí, entregou a sanción, temos un problema en Santiago, se alguén nos quere botar unha man en ese sentido, que hai un can, temos un problema con un can. Hai unha persoa que se chama Vicente que ten un can, que para ele é todo. E Vicente pasea por su can. E fala, onde estaba falando a miña porta. Bueno, pues este can ten un pequeno defecto. Ten dentes e mexa. Entón, camiño un pouco por ali por Cervantes, vai a un lado e mexa, levanta a perna e mexa. E algúnas outras persoas, non Vicente, algúnas outras persoas tamén teñen o defecto de non ter cartos para ir a un bar e mexa na rúa. Bueno, pois Vicente é sancionado cada día ou cada dos días con unha sanción de 30 euros por mexar na rúa. E cada vez que mexa o seu can, lle incrementan 5 euros. En fin, íbamos a facer un chiste. ¿No? Era o can de Vicente, teñemos aí un... Os coño isto de exemplo, pero estaríamos falando de unhas 8.000 sancións interpostas pola subdelegación do goberno o ano pasado por mexar na rúa, por un huevo de Kinder sorpresa, por el capuchón dunha chuta, por 0,01 miligramos de resina de cannabis, por berrar, por xuntarse máis de 4 e facer unha concentración, por repartir panfletos. Máis de 8.000 sancións que impoñen, que gravan economicamente a riqueza das persoas que carecen dela. E se fai desde unha perspectiva de absoluto impunidade. Lle contaba a Cándido, cando estuvimos en Ourense, que se chegou a producir a paradoxa de que, como eran tantas as sancións que metían e xa perdían a referencia, tiveron que usar un programa informático para permitir que desde a comisaría se notificaran en tempo e forma, porque perdían o relato dos feitos. Entón, nuns dos días se volveu todo o ordenador e misturaba feitos. Cando veo vostede pola plaza de María Pita pegado á muralla de Lugo e se vía unha navalla que tiña 7 centímetros de mango e 3 de folla, isto é certo, isto é verídico. Entón, bueno, presentades que esas sancións paradigmáticamente provocaron máis, que nosotros teníamos detectados, máis de 3.000 embargos a persoas que carecen de bens e medios económicos, que, segundo a lei de xuicemento criminal, non se lle pode embargar.
se procederon a embargar contas de viúvas, contas de orfos e de orfas, contas de persoas que cobraron pensións non contributivas simplemente porque descoñecen o dereito mercantil, que di que o día que ingresas a pensión é unha prestación inembargable e o día 2 esa cantidade é un saldo ao teu favor, é riqueza túa. Para eles son os mesmos 300 miserables euros para o dereito mercantil e para a violencia do estado de invisibilidade é unha ver en conta que se pode embargar. Entón, esa actuación de criminalización, de persecución, é altamente violenta. Por último, dentro deste espacio, estamos ampliando moito o marco, pero creo que é necesario ver se somos quen de pues, bueno, abrirlo bastante. Tínhamos o que iba máis alá da retención, do cacheo, do desnudo, da sanción, que é a detención. É a decisión de alguén de impedir a túa liberdade de movimento. Se están producindo detencións arbitrarias, masivas, a compañeiros, tanto os que lían de su comunicado, como persoas que se expresan políticamente, como persoas que están na rúa. Se producen detencións arbitrarias e estudiadas. Isto é, se producen detencións cando o xulgado de garda está fechado, se producen detencións os vendres pola tarde, se producen detencións cando entran determinados xulgados de garda en garda, si é na Audiencia Nacional será o señor Grande Marlaska, si é no xulgado de instrucción de Santiago o noso señor amigo Miguel Poza. Né? Entón, que xepan a levar a situación de que hai xente que reza, xente atega que reza, que non lle toque, que non lle toque cando está de garda estas persoas. Eso é violencia, porque se está predeterminando, esas persoas as vamos a sacar da detención. Aquí tiña tamén dous exemplos. Eu señalaba, nós temos unha universidade popular, a noso dereito nos parece unha ferramenta, unha universidade popular na casa encantada, nos parece unha ferramenta, son como cando vedes o de Fernando Alonso, que antes ninguén interesaba o automobilismo, que agora sei que teño un motor de 8 tempos e move, bueno, pois, nos pretendemos facer o mesmo, ¿no? Sacamos toda a ferramenta, ponemos en regla a mesa, este é o Código Penal, este é a Constitución, sin prexuicios, sin encarando, porque nos sirve, son gafas, paramos sempre pola noite hasta as 8 da mañá, casi. Esa ferramenta, ¿no? Bueno, pues, eu pues, ponía aquí o artigo 17, dereito á liberdade, garantías do dereito á liberdade. Si lees o artigo 17 de Constitución, é rotundo, di que non se pode deter a ninguén que non existan indicios dunha comisión dun delito. O sea, non se poden deter por faltas, se están detendo por pintadas, por pasear, por non dar carné, por un furto. O sea, non se pode deter se non hai indicios dun delito, e non se pode postergar a detención, o sea, non se pode deter como sanción. Se están detendo os vendres para pasar a disposición judicial. O lunes temos un caso sangrante dunha persoa que foi detida porque o seu pai, dixo Diego Viña Castro, se pode dicir, porque está morto e, de feito, cuanto máis se pronuncie o seu nome, máis tempo tardará en morrer. Diego Viña Castro morreu con 22 anos en Arteixo porque seu pai dixo que lle tirara un borralleiro á cabeza. O pai era guardia civil, viñeron os seus compañeros a arreglar o problema doméstico, levaron, meteron no coche patrulla, chegou o cuartel da guardia civil e en vez de aplicar o que digo o artigo 17 da Constitución, que é cale o delito, dígame cale o delito. Bueno, pois o pai non só non presenta un informe médico, sino que o informe médico que presenta di que non ten lesión, di que está bebedo e que lle fan un control da alcoholemia xusto á saída do cuartel da guardia civil. Bueno, pois eso levou por parte do xefe da Garda Civil de Arteixo a tomar a decisión de que esta persoa se lle postergara a detención dun xoves pola noite a un sábado pola mañan. Se lle notifica a xunta da mañan que vai ter o xuicio rápido o sábado ás 12:30. O sea, alguén decide que por algo que non existe nin indicio, non existe nin elementos, vai estar 48 horas. Eso é violencia en estado puro todos os fins de semana neste país. Nas cidades grandes, nas cidades pequenas, nos cuartelillos da Guardia Civil, se practica esa violencia anónima. Ninguén se entera. Aparecen pola mañán despeluxados, persoas como zombis que chegan a declarar ante o xuez. E empezan a semana. E hai algún que incluso o toma como natural. Como vamos a tomar como natural esta? Votar 48 horas nunha comisaría e que chegues ao xulgado e se arquiva a causa porque non hai indicios. No caso de Diego Viña, pola súa, eu creo, por o seu anhelo de libertad, foi como matou. Non sabemos se suicidou, se o suicidaron,
Porque sí está claro que era un paxaro, meteron unha gallola e morreron, 22 anos na flor da vida. Esas detencións arbitrarias se producen en casos donde calquer cidadán empezaría a reflexionar, porque da a impresión de que as detencións se producen porque hai motivo. Nos decía que era un iluminado en Burlés outro día, que claro, e entón que faz? Porque te rompen o coche, te rompen un banco da rúa, entón que faz? Preguntaba o iluminado este, non? O sea, da a impresión de que a detención se fai porque hai problemas. Non, as detencións se están producindo porque existe unha aspiración dos olores. Se vai, non se... Eu teño un anécdota moi curioso, un día da patria, un día 25 de xullo, estaba facendo ali unhas chuletas, eu estaba ali botando unha man, e de repente, como unha película de Almodóvar, veo un paisano correndo, e se esfuciñou diante dos meus pés un bolso, e dicía desde a Alameda, ¡O ladrón! ¡O ladrón! E o tipo se quedou e me mirou. E eu estaba así. Me mirou, nos miramos, nos coñecíamos, se levantou e saiu correndo. Bueno, pues toda esa xente que estaban ali celebrando o 25 de xulio, Día da Patria Galega, ou unha parte, ou algúns ou algúnas, saíron correndo detrás dele. O detiveron e meteron unha zancadilla, puseron o chal, lle deron a porta para atrás, sacaron o bolso, lle entregaron o outro e lle deron a súa manta. Entón, eu lles preguntaba despois, e se chegou eu a berrar, o especulador, o que fai tratos coa mafia, ou... o infractor de facenda, iba alguén salir correndo de tema. O sea, alguén, o alcalde de Marbella, o alcalde de Marbella. Non temos esa resposta. Entón, revisemos cales son os nosos plantexamentos da... Porque é violencia, tamén, outra, se despecía por aquí, a nosa inmovilización, permanecer. No caso este que puxe, a inmovilización non era violencia, era ao revés, pero a nosa falta de resposta é violencia. Eu teño aquí Humana e Fresas, porque, de feito, a charla quería dar por Humana e Fresas. Humana e Fresas para nosotros son un... Nos dicimos... Isto sona así un pouco técnico, pero sabedes como moi bonito. A vos sona o que son os marcos, non? As leiras. Bueno, hai unha acción civil que se chama mojonamento, que significa dicir, bueno, o meu marco está aquí e o outro está, non? Millóns e trillóns de pleitos na xurisdición civil son os amojonamentos, non? E se nos ocurría que era un bom termo para falar destes casos, porque verdadeiramente é o amojonamento. É un amojonamento? Sí, é o amojonamento. O digo polo seguinte, sobre todo de dos, o de Humana e de Empresas, a nos era como marco. A partir de aí, eu creo que xa empeza aquilo que falaban do abismo, un compañero, o Sampaio, cando falaba outro día de o fin do mundo. Debe andar por aí, porque cando se fala do dereito penal, como dixemos outro día, ou repetimos aquí neste foro, non nos cansaremos, o dereito penal é a última rate, ou seja, a última acción que ten que tomar o Estado para o individuo. A detención, a privación de liberdade, os registros, os cacheos e todo isto, a represión do artigo 17 é a última acción do Estado. Bueno, pois, curiosamente, tería que haber como unha especie de pista de despegue onde aquí estaremos na sociedade pacífica, aquí estaremos na sociedade que vai fermentando e ten algún problema, e aí teríamos a sociedade caótica. Iso sería unha representación cronolóxica desa sociedade. Pois, supostamente, o dereito penal estaría aquí e o dereito civil estaría aquí. Iso sería a mellor forma de entenderlo. Bueno, pois, o amojonamento significaría ir diferenciando estas. Donde empeza o delito, donde acaba. Bueno, pois, eu creo que o delito de todo o código penal que temos no Estado español empeza na sentencia que temos das presas. Hai unha persoa que tiña fame, entrou no centro, al campo de Santiago de Compostela e se apropiou dos seguintes obxectos. Unha cestita de fresas, dos papayas, un paquete de galletas de sésamo e unha barrita destas de enerxéticas. Se apropiou delas, cando iba andando fora do establecimento, veo un guardia de seguridade, o detivo, estuvo máis de 6 horas retido, foi levado á comisaría e procesado. A sentencia é unha sentencia por furto e o resultado final dese acto, dese ben xurídico protexido lesionado, lle podría implicar pasar na cadea 15 días en cumplimento no que son as celdas de acceso, no? Que sería a localización permanente. Claro, alguén nos dicía outro día cando poñemos, dice, no, tiña opción de pagar. Dice, pero se tuvera opción de pagar, xa hubiera comprado as fresas. Está prohibido, non sei se o sabedes, as penas por deudas. E se conseguiu, no século XIX, na
Constitución de Cádiz, decir que ninguén que deba nada pode ir a cadea, porque senón teríamos que encadear, sería un encadeamento dos pobres por parte dos ricos. Isto é un avance da sociedade. Bueno, pois esta persoa foi condenada a punto de ingresar na prisión por unha cesta de presas. E a Dumana é unha ONG que outro día Enrique se encargou en Ourense de desmantelar ben as ONGs. É unha empresa, unha multinacional, que ten un nome moi curioso, que se encarga de recoller roupa polas cidades, supostamente para tratala, e darlle un tratamento logo social e medioambiental. Social, supostamente, se lle dá ás persoas desfavorecidas, e medioambiental, o retira a circulación. Bueno, o aberrante, no caso que non lle chamamos humana, é que unha muller está nas inmediacións dun contentor de roupa, destos que é como os tornos dos conventos, e o torno do convento volve a ser o amojonamento. No outro era a fresa, se me esquecía de decir. A fresa é o mojón. Aí empeza a comer a fresa e romper a línea da paz. O sea, meter algo na boca era a comisión do delito. Se o tiña na man non era a comisión do delito, era meterlo na boca. Porque se consume a fresa. Neste caso era o torno. O torno tiña unhas, é un contentor especial que está en Santiago, donde Fontiñas. É un torno especial, os conto, podéis irlo a ver. É un torno que ten a facultade da pedra filosofal que botaron na Edade Media buscando por ela. Algo que socialmente se considera merda, que se considera lixo, que se considera algo que non se estorba, por unha rotación de 180 grados consigue considerarse un ben patrimonial. Unha vez que xira neste sentido, e para, e vai a parar dentro das fauces do contentor do mar, pasa de ser merda a ser un ben propiedade da empresa humana. Bueno, pois con esa premisa e con esa visión, con esas gafas violentas, hasta a sociedade detiveron a unha muller de 61 anos con problemas cardíacos que ia vestida con unha saia e unhas zapatillas de casa ao lado do contentor. Un veciño chamou dicindo que estaba roubando. Esta muller estaba, na realidade estaba collendo unhas sábanas que estaban fora do contentor, que como sabedes están casi todas estropeadas. Foi detida, estivo esa noite detida en comisaría, a mañá seguinte, a tarde seguinte, a noite seguinte, e foi posta a disposición judicial no terceiro día. Botou tres días para declarar. Ben, o abogado, que de novo é a persoa que a tiña que defender, lle aconsellou que se conformara como autora responsable de un delito de roubo con forza nas cousas en grado de consumación e se lle pusera unha pena de 6 meses coa suspensión da pena por tempo de 2 anos e que indemnizara a empresa humana polo valor da merda. Unha suspensión de 2 anos é un antecedente penal, unha cousa moi, moi grave. Violencia. Violencia porque, primeiro, volvemos de novo, a persoa que tiña que defender simplemente lle tiña que dicir unha cousa. Isto explicamos un día na Universidade Popular. Lle tiña que dicir: está vostede ao lado do contentor? Sí. Tiña vostede unha bolsa con sábanas? Sí. Eran as 11 da noite? Sí. Entón, dice, eu iba a tirar as sábanas, non iba a collelas. Simplemente, con que o abogado ou abogada que a defendeu dixera que era en realidade a bolsa que portaba, aí va, a depositar, que era unha cidadana de primeira, se a mirara con eses ollos, xa non tiña outra defensa que aplicar. Pero como a estaba mirando, culor ese, partía da base de que ela era a que estaba menoscabando a integridade humana. E por eso se condenou. Hai un xuicio moral, un xuicio de valor por parte do abogado, por parte do fiscal, por parte da policía e por parte do veciño. E un xuicio moral que nos non facemos que a empresa humana, porque nos lava a conciencia e nos saca a merda da casa. E unha humana, unha empresa humana, condena a unha humana para ter aquelas cousas de acceso a humana. Eso para nos, esa bolsa de roupa sucia, ese torno, para nos é o amojonamento. Ali acaba, ali está o fin do mundo do que falaba outro día San Pablo. Ali, despois dese vértice, nesa rotación, está a destrucción. Daí para adiante, a persoa non existe, é como un montón de merda nesas fauces dese contentor.
e vos aconsello que vos manteñades lonxanos desa fauce porque vos destruiría. Por último, non sei como vamos de... Sí, vamos acabando. Tiña dous máis, non? Que era o almacenamento como violencia, non?